Si te gusta el nuevo BMW Serie 1, pero buscabas algo con más maletero y un atractivo estilo coupé, seguro que estabas echando de menos un nuevo Serie 2 Gran Coupé. Hasta hoy. Como ya ocurrió con su hermano compacto de 5 puertas, el BMW Serie 2 Gran Coupé se ha renovado y mucho más de lo que parece. El nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé no solo gana en atractivo, sino que crece ligeramente respecto a su predecesor, hasta unos 4,54 metros de largo y 1,43 de alto, aunque mantiene intactas el resto de cotas. Pero está claro que donde más destaca esta nueva generación, además de lo tecnológico, es en su diseño, basando mucho de su aspecto en el nuevo Serie 1, especialmente en su frontal, donde destacan sus nuevos y más rasgados faros LED o su nueva parrilla. Es en su nueva trasera donde este nuevo Serie 2 Gran Coupé no solo se desmarca frente a su hermano de 5 puertas, sino que incluso brilla frente a su predecesor, con una zaga más baja, elegante y sobre todo deportiva, que ahora sí le otorgan un aspecto de auténtico coupé, especialmente en versiones como este M235 tope de gama, que luce una parrilla única, 4 espectaculares alias de escape reales y deportivas llantas de 18 o 19 pulgadas, entre otros añadidos. Dentro encontramos una fórmula similar a la que ya vimos en el BMW Serie 1, con un puesto de conducción que apuesta por el minimalismo y lo digital, destacando esta gran pantalla de 20 pulgadas que hace las funciones de instrumentación y sistema de infoentretenimiento. El salpicadero y la consola central están prácticamente despejados de botones. Ya no contamos con la famosa ruleta y drive ni tampoco con ajustes físicos de la climatización. Todo se maneja a través de la pantalla derecha de 10,7 pulgadas de esta gran BMW Curved Display, similar a la de sus hermanos más recientes. Contamos con el nuevo sistema operativo ID9 basado en Android, pero con interfaz de BMW que nos permite acceder a un enorme conjunto de funciones y aplicaciones que mejoran las posibilidades de ajuste, seguridad y conectividad a bordo, incluyendo una aplicación móvil MyBMW que ahora nos ofrece más posibilidades de interacción con nuestro coche. BMW también ha elevado su apuesta por los materiales sostenibles dentro, incluso mejorando la sensación de calidad, hasta en unas plazas traseras que debido a la caída del techo son algo justas de altura para personas altas, pero suficientes en el resto de cotas. Eso sí, estamos claramente ante un coche para 4 pasajeros, porque la plaza central es notablemente más estrecha. El maletero, por su parte, nos ofrece unos 430 litros, que lo convierte en la carrocería a elegir si los 380 litros del Serie 1 se te quedan algo cortos. A nivel mecánico nos encontramos con la misma gama ya disponible en el Serie 1, con motores diésel y gasolina de 3 y 4 cilindros con y sin tecnología mild hybrid, con potencias que van desde los 150 caballos del 218D a los 300 caballos del M235, este último de nuevo acompañado de un sistema de tracción integral X-Drive. Todos eso sí estarán acompañados exclusivamente de una caja de cambios automática de doble embrague de 7 velocidades. Para mejorar la experiencia de conducción, BMW también ha mejorado el chasis, que ahora es más rígido y llega con mejoras en la amortiguación y otros apartados para optimizar la precisión de la dirección, el dinamismo en las curvas y el confort al volante. Todo ello en un coche que además refuerza notablemente su equipamiento, incluso lo referente a sistemas de asistencia a la conducción y al aparcamiento, que ahora permiten incluso manejar nuestro coche desde fuera usando nuestro propio móvil. Así BMW completa su familia de compactos con un nuevo Serie 2 Gran Coupé que iniciará su producción el próximo mes de noviembre, aunque no comenzaremos a verlo en las calles hasta marzo de 2025.